Saludos a todos. Nos encontramos en esta oportunidad con nuestra invitada de hoy, María Elena Lasarte. Ella es pintora, reside en Maryland y nos va a contar cómo es que desarrolla su técnica de pintura. ¿Cómo estás, María Elena? Muy bien, Alfredo. Muchas gracias por invitarme y por estar aquí contigo para hablar sobre arte, sobre la pintura. Así es. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y amigos, les recordamos que este primer segmento del programa llega a ustedes bajo el auspicio de R&C Auto Repair and Collision Center. Ellos son expertos en planchado y pintura de automóviles y todo tipo de reparaciones. Están localizados en Sterling, Virginia. Y para mayor información, llámenos al 703-661-8934. Volvemos luego de una breve pausa. Hi everyone, R&C can take the hassle and stress out of dealing with insurance by being with you every step of the way. R&C will strive to get your vehicle back to new as quickly as possible. R&C is definitely the best option for an auto repair service that you may need. Whether you need engine repair, body shop repair, anything you need done, R&C is the number one in the area. Come visit the experts at R&C Auto Repair and Collision Center at 45759 Elmwood Court, Suite 150, Sterling, Virginia. Or call directly at 703-661-8934. Noche de auténtica jarana. Este viernes 17 de mayo en La Peña del Ajo. Restaurante El Águila en Maryland. Los tres grandes del criollismo en exclusiva. El Sambo Barbieri, Iraida Valdivia y Víctor Alcalde. Celebrando el cumple de la dueña del callejón. Maestro de ceremonias, Alfonso Reyes, con un marco musical de lujo. Miguel Poggi, Miguel Chacaltana, Julio López, Ricardo Seclen, DJ y Ale. Te esperamos en la 7826 Georgia Avenue, Silver Spring, Maryland. Tremenda jarana como en los viejos tiempos. Viernes 17 de mayo. Reservas al 301-710-7237. Estamos de regreso con ustedes con nuestra invitada María Elena Lasarte. María Elena, cuéntanos, cuando eras niña, desde ese entonces ya te gustaba la pintura. ¿Te gustaba desde el colegio? ¿Te incentivaban tus profesores? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, desde siempre yo sentí ese llamado al arte, a la pintura, porque siempre me gustó dibujar, colorear, y siempre estaba haciendo trabajos de mis amistades, de mis amigas desde niña. Y cuando pasamos a la secundaria, entonces ya era yo más conocida y todas mis amistades venían y me decían, aparte que mi sobrenombre es Mita, uh-huh. Ellos me decían, Mitita, por favor, hazme este dibujo o me falta terminar el mapa de geografía. Entonces yo todo lo hacía rápido y les decía, tú tienes que continuar, colorear esto, y y ellas continuaban. Y entonces siempre me llamó la atención, era como una pasión que sentía. Y bueno, también en una ocasión la profesora de arte, uh-huh. Ella en secundaria, ella un día me dijo, ¿sabes qué? Tienes que tú hacer la tarea y uh-huh. que no te lo haga tu papá. Entonces, porque mi papá era profesor de dibujo técnico, completamente al dibujo artístico. Mi papá era profesor para diseñar muebles, motores, etc. Entonces ella confundió de que mi papá me hacía las pinturas. Entonces yo le dije, no, mi papá ocupado, no tiene tiempo para nada. Entonces ella me dio un libro de arte y me dijo, entonces me vas a copiar esta pintura. Entonces yo a la siguiente clase vine con lo que le había, con la tarea que ella me había dado. Uh-huh. Entonces ahí ella se dio cuenta de que tenía el talento para la pintura y el dibujo. Uh-huh. Y ella es la que me sugirió después, deberías estudiar arte, todo, ¿no? Pero lamentablemente en nuestros países no es
no hay mucho apoyo. Y mi papá me dijo, bueno, hijita, no vas a poder porque te vas a morir de hambre, ¿no? Es otro tipo de pensamiento. Claro, así es. Pero al mismo tiempo yo recibí la influencia de mi papá y de mi mamá. Los dos eran profesores. Mi papá era también una persona muy artística porque aparte de ser profesor de dibujo técnico, él le encantaba la fotografía, entonces siempre estaba ahí involucrado el arte para la fotografía. Y por el lado de mi mamá era la parte de manualidades. Ella, una excelente persona de saber de tejer, crear en tejido de crochet, a palitos y todo, entonces, y decorado de tortas. Ajá. Entonces, de alguna forma los dos me influenciaron. Claro. Y el hermano de mi mamá, él era joyero, es otro tipo de artista, y él también. Entonces, siempre he estado rodeada de esos, de esa parte del arte. Y entonces, ¿tú a qué edad saliste de Caraz? Cuando terminé la secundaria, 16 años, salí de Caraz y fui a Lima a estudiar. Estudié contabilidad, algo que nunca me gustó, pero trabajé en eso. Pero siempre estaba pintando o dibujando, siempre. ¿Y en qué año decides mudarte a Estados Unidos? El año 93. Emigramos con mi esposo y mis dos hijos pequeños. Entonces acá la vida es más dura, pero aún así en ese entonces me contacté con una artista peruana, Teresa Guiglino, que por coincidencia mi papá conocía a su papá, pero con ella trabajaba en un periódico y también ella enseñaba en la escuela multicultural y daba algunas clases para adultos. Entonces yo iba, modelaba una clase y la siguiente clase la tomaba gratis porque modelaba. Y ahí hicimos una exposición en el Martin Luther King Library en Washington, D.C. Ese fue mi inicio. De ahí vino otra exposición para el mes hispano en Rockville, en Maryland. Pero de ahí, lamentablemente, tuve que dejar todo eso porque las obligaciones con mis dos hijos y trabajar duro en este país para poder sacar a la familia. Claro, sí es. Entonces, pero siempre, de todas maneras, estaba haciendo algo de pintura, en cualquier material, ¿no? En cualquier medio, como acuarela, acrílicos, óleos. Así es. Y en tela también. Ah, también, fíjate. También. Qué bien. Entonces, vamos a querer que nos hables un poquito más de eso, pero antes de eso, vamos a ir primero a una pausa y vamos a tener unas pausas por nuestro auspiciador. Y luego de eso volvemos con más de María Elena Lasarte. No se muevan. Maryland será testigo del mejor evento a mamá. Porque LJ y Music Productions presentan por primera vez a la voz angelical, al artista que arrasa con todo. Ya no quiero tus engaños. Muñequita Mili. Sí, Muñequita Mili. Este viernes 10 de mayo, desde las 9 de la noche, en Salitas Restaurant 2545, en Als Avenue, Wheaton, Maryland, 2903. Tickets a la venta en Tickety.com. Informe al 301-946-1271, 703-582-0853. La muñequita Mili te espera. Washington Hispanic, Renove Smiles, VR Head in the Cloud y Marisol Madrid Insurance presentan Festival en Familia. Este domingo 19 de mayo en Diva Down llega el grupo más esperado del D&B, Los Mirlos. Terminó la espera por primera vez. Los Mirlos, los creadores de la cumbia psicodélica. Además, la voz sensual de Dayana Aldana, la embajadora de la peruanidad. Y la banda más pegada del momento, ¡Lumiwa! Y para los pequeños de la casa, Paula María, ganadora de Sábado Gigante.
habrá caritas pintadas gratis con el payaso Chupetín. Y no te puedes perder la oportunidad de experimentar el mundo de la realidad virtual gracias a VR Head in the Cloud. Puertas abren a las 2 de la tarde. Niños menores de 12 años entran gratis. Venta de boletos en Ticketing.com o llamando al 703-496-0978. Un evento para toda la familia. No te lo puedes perder. Estamos de regreso con ustedes con nuestra invitada, la pintora María Elena Lasarte. Y les recordamos que este segundo segmento del programa llega a ustedes bajo el auspicio del Realtor Richard Acosta. Si desean comprar, vender o refinanciar su casa, no duden en llamar a Richard Acosta al teléfono 703-268-6156. María Elena, cuéntanos qué tipo de técnicas son las que desarrollas tú para tu pintura. Bueno, yo utilizo para tres tipos de mediums, son el acrílico, óleos y acuarelas, pero todos los cuadros que vemos acá son, últimamente estoy pintando más en óleo. Ajá. Para esto yo me gusta ir a pintar bastante al aire libre. Ajá. Eso lo vengo haciendo casi ya un año y medio. Antes pintaba más de fotografías, pero últimamente he encontrado que es muy interesante pintar al aire libre. Ajá. Lo que hago es, la técnica le llaman plein air painting, en francés, pero la técnica es ir y pintar y capturar el momento del día. Usualmente las mejores horas son bien en la mañana y o bien en la tarde, para crear que haya bastantes sombras y luces en el paisaje. Entonces, uno de los lugares favoritos que voy a pintar es el Brookside Gardens, que queda cerca a mi casa. Entonces yo puedo ir y pintar, y me toma un promedio de una hora y media, 2 horas y media, de hacer una pintura, pero es en un canvas chico. Claro. De estos canvas chicos, como yo puedo captar la luz y los colores, entonces yo puedo hacer una pintura más grande. Entonces, estos son pequeños estudios que hago. Ese es con respecto al pintar al aire libre. Ahora, cuando pinto flores, bodegones, eso yo los pinto también en vivo, porque agarro en la casa, pongo todo un arreglo de lo que voy a pintar, ya sea con luz natural o con luz artificial, y entonces lo que veo lo pinto. Ya, entonces, y por ejemplo, en esa que tenemos aquí, que fue justamente la que mencionaste, la penúltima que he pintado en el Brookside Garden, por ejemplo, esto es para capturar, si tú ves acá, la primavera es hermosa acá. Así los es. Árboles te dan unos colores, la naturaleza es increíble, esos cambios que hay, ya sea la primavera o el otoño. Entonces, lo que hago es acá que capturar el momento y el color del árbol. Ajá. Con esas flores y en el reflejo del lago. Yeah. Entonces, todo esto es influenciado por mi tierra donde nací, Caraz. Yo nací en Caraz, es hermoso por sus nevados, lagos, tiene flores, paisajes hermosos. Entonces yo crecí rodeada de eso, siempre me llamó la atención esos colores de las flores, del cielo, de todo. Entonces eso para mí es como que yo lo llevo dentro. Claro. Dentro de mí. Entonces cuando yo veo un árbol así, me despierta, es como que me llama, ven, píntame. Lo mismo que estas girasoles, fui al mercado y pum, me llama la atención, llego a la casa, como tengo un jarrón azul,
lo pongo y me pongo a pintar. Eso es un llamado. Para mí es como un tipo de llamado, una meditación para mí pintar. Y es algo, para mí es increíble, tal vez tú lo puedes entender como escritor, porque así tú eres un artista de las letras, puedes entender ese llamado que uno siente. Entonces, también pinto en acrílico, que el óleo, por ejemplo, es a base de aceite. Ajá, entonces ese es un óleo. Sí, son a base de aceite. Este, por ejemplo, es un acrílico, es a base de agua, pero pintado en canvas, y acuarelas es pintado a base de agua, pero en papel. Yeah. ¿No? Que no, acá no tengo ninguno de esos trabajos. También, entonces, también últimamente estoy pintando retratos. Mm. No sé, acá tengo mi autorretrato con mis dos perritos. Para mí la pintura, el arte, el expresarme, y es tal vez una de las, es como que lo llevo adentro del corazón y que tiene que salir, y tengo que con las pinceladas poner en los canvas. Así es. Y fíjate, cuando pintaste el donde está ahí la Laguna de Parón con el Nevado, ¿tú estuviste ahí pintándolo personalmente o lo basaste en una fotografía o en tu imaginación? No, esa la tomé, le tomé la fotografía y lo pinté por la fotografía. Ya. Pero estuve ahí. O sea, es sentir el llamado, como el dices. Llamado, esa laguna es hermosa, el ajá. color. Tú escuchas ahí el sonido del silencio en esa laguna. Así es. Es hermoso. Entonces, yo siento eso, claro, no podía llevar todos mis materiales, pero tomo la fotografía y eso lo plasmo en el canvas. ¿Y cuando hiciste el autorretrato con tus perritos, sentiste el llamado de tus perritos? Sí, ¿sabes por qué hice ese retrato? Los dos ya no están conmigo. Ah, qué pena. Nieve vivió por 16 años y Pelusa murió en octubre. Ya. Yeah. Cuando he pintado ese cuadro, he pintado para que salga mi dolor, porque es por mis perritos. Mi perrita era Pelusa, la que es el color dorado. Ella era pegada a mí. Entonces, cuando la perdí a ella, murió ya de viejita, sentí la necesidad de pintar. Claro. Entonces, a través de esta pintura es como un homenaje para ellos, pero al mismo tiempo para sacar mi dolor. Así es. De la pérdida de mi compañera. Claro, claro. Sí. Y dime, ¿tú estás exhibiendo tus cuadros en algún lugar en este momento? Sí, ahorita justamente está terminando una en la Galería de Oasis, que es en el Montgomery Mall. Es un lugar de una organización. Ajá. Y ahí tienen, que está al lado de Macy's, y ahí tienen un salón donde hay la exhibición, que este fin de mes termina. ¿Este fin de mes de abril? Sí, de abril termina. Ah, y tengo otra que termina a mediados de mayo, que es en el Art Enables en Washington, D.C. Yeah. Y ahí también tengo unos cuadros que estoy exponiendo, sí. Ya, yeah. Entonces, amigos, los invitamos a que se acerquen a Art Enables en Washington, D.C. Y a Oasis en el Montgomery Mall. Vamos a ir a una pequeña pausa nuevamente. Okay. Y volvemos con más de nuestra amiga Marielena Lasarte. No se muevan. Ganador del International Latino Book Award 2017 en la categoría Best Popular Fiction. Martes de Infamia y Otros Días Fatales, de Alfredo del Arroyo Soriano.
ganador del Peruvian Award 2018 como escritor peruano revelación del año, Martes de Infamia y Otros Días Fatales. Ganador del premio Gala Perú DC 2018 como mejor promotor de la cultura peruana. 17 relatos dramáticos impactantes que lo sorprenderán. Disponible en Amazon.com. ¿Por qué esperar ofertas cada semana? Si en todos supermarket tenemos precios bajos todo el año. Aquí siempre encontrará carnes, mariscos, frutas y vegetales frescos de primera calidad. Todo supermarket le ofrece envío de dinero, servicios notariales, pago de utilidades, preparación de impuestos y mucho más. También puede disfrutar ricos platillos en nuestra cafetería con servicio gratis de internet. Y recuerde que en todo supermarket usted encontrará servicios y productos de primera calidad a precios bajos todo el año. Estamos de regreso con ustedes, con nuestra invitada Marielena Lasarte. Y les recordamos que este tercer segmento del programa llega a ustedes bajo el auspicio de nuestro nuevo auspiciador, que es Todos Supermarket. Todos Supermarket tiene dos locaciones, una en Woodbridge, Virginia, y otra en Dumfries, Virginia. Así que si desean hacer sus groceries, no duden en ir a Todos Supermarket, que tiene todo lo que ustedes están buscando. Marielena, cuéntanos. ¿Estás tú dictando clases o haciendo talleres para el público que desea aprender? Sí, sí, claro que sí. Yo vengo dictando clases ya casi como 10 años. Uh-huh. En mi casa he creado un taller donde ahí empecé enseñando a adultos los sábados. Y bueno, de esos adultos ahí han salido... Han sido personas que no sabían, muchas de ellas, nada de pintura, pero querían aprender y aprendieron. Y después empecé a enseñar niños, generalmente niños hispanos. Todo empezó porque antes trabajaba, empecé a trabajar enseñando pintura en tela en Michaels, pero cambiaron las reglas y cambiaron de dueños y cancelaron las clases. Y siempre la gente iba y preguntaba. Entonces, de ahí hice contactos y de ahí me empezaron a enviar personas a mi casa para yo enseñarles. Y de ahí empecé a enseñar a niños y las mamás de estos niños se fueron pasando la voz y así poco a poco me han ido llegando niños y niños. Entonces, para mí es muy importante exponer a los niños a temprana edad sobre el arte. No porque quieran ser artistas, de repente uno de ellos querrá ser artista, pero es exponerles a ver la vida diferente, a ver la naturaleza diferente, apreciar los colores de la naturaleza, cuidar la naturaleza y ver los atardeceres. Yo les enseño a que aprendan a observarlas, cómo amanece o cómo atardece, qué colores ven, todo, porque a veces pasa que no se dan ni cuenta y entonces los niños escuchan y aprenden. Claro, y sí, eso es. Lo plasmamos, por ejemplo, cuando viene el otoño, les digo, tráiganme hojas que hayan cambiado de color. Entonces ellos hacen su tarea, traen las hojas y ponemos sobre la mesa y ellos empiezan a pintar en sus canvas. Así es. Entonces empecé con con adultos y niños y también doy talleres para grupos los sábados por grupo de 5, 4 personas, 3 personas. Para mí es suficiente. ¿Y se van al parque? No, usualmente los talleres no lo hago en la casa, en mi estudio. Sí, porque es para ir a pintar al aire libre, tú tienes que tener todo un equipo. Hay que tener todos tus materiales, tienes que tener tu trípode, tienes que tener tu caja con las pinturas, tienes que tener todo un equipo preparado para ir a pintar afuera, porque no puedes pintar así nomás. Claro. O sea, si pintaras con acuarela es diferente, pero si pintas al óleo o acrílico, de todas maneras tienes que tener tu easel especialmente para ir a pintar afuera.
Ajá. Entonces, más fácil es, las clases las doy en mi taller, en mi estudio. Y si el público televidente desea contactarte, ¿a dónde te tienen que llamar? Me pueden llamar al 301-332-5787 o pueden ir a mi página de Facebook, Marielena Lasarte, por Messenger se pueden contactar. Y también tengo mi cuenta de Instagram, Mitacha Art. Así, Mitacha Art. En esa página de Instagram yo tengo todas mis pinturas. Ahí pueden apreciar todo, la mayoría de mis trabajos en el Instagram. Y tengo entendido que próximamente vas a estar participando de una expoferia. Sí, ahí estoy invitada. Gracias a Pili por haberme invitado. Y es un gran honor y placer de... para mí, que voy a llevar mis pinturas para que la gente pueda apreciar, y también voy a hacer una pequeña demostración. Ajá, ahí para, sí, para que la gente observe cómo pinto. Ya. Y entonces estoy esperando eso, muy ansiosa, y espero que todo sea un éxito. Claro. Recordemos al público televidente que esta expoferia va a ser el sábado 25 de mayo en el local del colegio Kenmore Middle School, que está ubicado en la calle Carling Springs, ahí en Arlington, Virginia. Entonces, están todos invitados a venir a ver cómo es que Marielena Lasarte desarrolla su pintura. ¿Vas a hacer trabajo de óleo o de acuarela? Tal vez haga de acrílico, porque el acrílico seca más rápido. El óleo tiende a demorar en secar. El acrílico seca bien rápido. Pero el óleo para secar. Esto, por ejemplo, es de la semana pasada y recién está secando. Entonces, toma tiempo. Y, por ejemplo, si alguna persona desea hacerse, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo. Si yo deseo hacerme un autorretrato, ¿y te puedo contactar para que tú lo hagas? Claro que sí. O sea, cualquier persona del público televidente puede contactarte. Puede contactarme, puede, si desea, por ejemplo, un paisaje o una pintura de su casa, que... en la fachada, con niños, sus hijos jugando en el jardín. Sí, todo se puede hacer. Excelente, excelente, Marielena. Qué bueno, ha sido un placer para mí, un gusto haberte tenido aquí en el programa, en Abecedario Cultural. Y bueno, unas palabras de despedida para nuestro público. Oh, muchas gracias por la invitación, y ha sido un placer de venir y estar acá y enseñar mis pinturas, mi arte, que desde hace un año atrás decidí completamente a ponerme a pintar casi todos los días, y ya que mis hijos ya no están conmigo, ya cada uno tiene su familia, gracias a mi hija Laurita, Claudito, mi hijo, y gracias a mi esposo, que siempre me apoya y ha venido conmigo hasta acá para hacer esta entrevista. Y gracias a ti por invitarme. Es un placer y un honor estar acá. Qué bueno, María. Para mí es realmente un honor, realmente, que la gente aprecie el arte. Así es, así es. Sí. Qué bueno, María Elena. Y tú ya sabes cómo es que nos despedimos aquí, de nuestros televidentes. Nos despedimos con un saludos a todos.